Con la gente de bromatología, ASAL ha hecho un procedimiento en nuestra ciudad, en un supermercado. Muy buen día. Damián, ¿en dónde se hizo el procedimiento en la jornada de ayer? Buen día, Julián. Julián. Estelita, yo ayer temprano solo tuvimos un operativo en el ingreso de Arroyo Seco. María José iba a recibir la gente de la regional de ASAL. Porque había una denuncia anónima sobre unos problemas que había de mercadería en un supermercado. Entonces, bueno, coordinamos el trabajo con ella, yo me fui al operativo, ella se fue al súper. ¿Podemos decir que súper? Sí, eso después lo va bien a definir ella. El supermercado Vanelli, en calle Mitre, antes de llegar a Rivadavia, porque ella me tuvo al tanto de todo lo que iba a pasar. Así que... ¿La denuncia se hizo aquí en Arroyo Seco o fue a provincia? No, fui directamente a provincia, sí, a la regional. Anónima, que no sabemos tampoco de dónde viene. Igual, no necesitamos saber el nombre de la persona que hizo la denuncia. Me parece que no tiene mucho sentido. Lo que sí necesitamos es que se actúe en un caso como esto, ¿no? María José, ¿vos estuviste en ese procedimiento? Sí, ayer por la mañana hicimos un procedimiento en conjunto con la regional que vino. O sea, yo los acompañé. Sí. Ellos estuvieron a cargo del procedimiento. Sí, sí. Y necesitan que alguien, o sea, de la ciudad. De que está, o sea, por el convenio, que alguien de la localidad los acompañe. La denuncia era qué irregularidad se había observado. Mercadería vencida. Ciertas mercaderías que se encontraban vencidas y bueno, fuimos y pudimos constatar que había mercadería vencida, hubo mercadería perecedera que se decomisó en ese momento y otra que quedó intervenida para poder hacer el cambio con el proveedor. Es decir, en muchas oportunidades el vendedor puede, cuando la mercadería se vence, cambiarla con su proveedor, con la persona que lo vende, repone, ¿no? Cambia. Claro. En realidad, todo esto que sirva, digamos, para aprender, las personas que tienen un establecimiento y tienen mercaderías vencidas, la pueden tener separadas, por ejemplo, si es mercadería perecedera dentro de la cámara, identificada como mercadería vencida para el cambio. Sí. Entonces, uno puede dejarlas ahí esperando el cambio. Ahora, no pueden estar en góndola. Si está en góndola es para que la gente la compre, se la lleve. Exacto. Y si tiene fecha de vencimiento ya pasada, no puede ser. En infracción. Entonces, aún cuando la ponen en un precio más económico, porque muchas veces observamos que el producto se vence mañana o ayer y que tiene, por ejemplo, en vez de 5.000, 3.500, como para que la persona pueda tener esa tentación de decir me lo llevo igual. Claro, la idea es que todo eso se controle desde el comercio con anterioridad a la fecha de vencimiento. Hasta la fecha de vencimiento no hay problema, lo pueden poner un tiempo antes en oferta, pero todo eso requiere que el establecimiento lleve un control, de que lo primero que entra sea lo primero que sale, para evitar precisamente el vencimiento y todo lo que genera esto, que es una pérdida para el comercio, un procedimiento que nosotros no es que nos gusta hacer esos procedimientos, pero no tenemos opción. Y son procedimientos que van a ser, o sea, que son normales al área y rutinario. María José, vos decís, no nos gusta hacer ese tipo de procedimiento. No nos gusta con respecto al dueño, pero con respecto a la gran mayoría que compra en un lugar con posibilidad de comprar un producto que está alterado, la verdad es que sí, nos tiene que gustar hacer eso. Estamos cuidándole la salud a la gente. Nosotros, nuestra obligación es cuidar la salud de la población y no podemos permitir eso que está en infracción. Yo a lo que voy es que... La idea es que la gente aprenda sobre buenas prácticas, que vengan a hacer el curso de manipulación, porque aparte es obligatorio para todas las personas que están, que tienen un comercio, en donde se habla de todos estos temas, de las obligaciones que deben cumplir, y sobre todo, o sea, el área es cuidar la salud de la población. ¿Qué producto era el que estaba vencido? Había diferentes tipos, había perecederos, lácteos y también había productos no perecederos, no sé, yerba, fideos. No, digo porque
Hay veces que el producto puede tener un día o dos de vencimiento y uno sabe que no va a afectar la salud por el tipo de producto que es, ¿no? Y hay veces que, bueno, ya con el solo paladearlo uno sabe que no está en buen estado. Sí, en realidad no se puede vender ningún producto posterior a la fecha de vencimiento. Hay productos que son de mayor riesgo y otros que no. Pero igualmente no se pueden vender. Ahora, ¿qué hacemos con el resto de supermercados o de gente que vende comestibles? Porque en este caso fue una denuncia que se hizo en provincia. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Empezamos a supervisar? ¿Lo dejamos pasar? Bueno, la idea es esa, digamos. Comenzar a auditar a todos los comercios locales y bueno. Creo que de esa manera también todo el mundo se va a sentir igualitario, digamos, ¿no? Como que, bueno, si van aquí, van allá y van allá, van a todos lados, no solamente me toca a mí. No sé si lo ven por ese lugar. No, sí, tal cual. Nosotros arrancamos con el nuevo gobierno, que empezamos a trabajar con María José, que hay varios proyectos. Es también hacer un control de todo lo que son los negocios, supermercados. Pero bueno, hay tantos en la ciudad que no se hace en el nuevo. Estábamos haciendo la cuenta con habilitaciones, más o menos para recorrer todos los negocios nos llevaba un año. Bueno, pero si nunca empezamos. Pero bueno, nosotros empezamos de a poco. Hay gente que también nos pasa informaciones de que veamos algunos negocios. Primero contestamos a ver si está habilitado o no. Porque la gente ya no se calla más. La gente paga el producto, en muchas oportunidades paga un precio importante y bueno, después quiere salud, ¿no? No, sí, tal cual. Nosotros primero manejamos a ver si está habilitado o no y después vamos con habilitaciones, hacemos los controles, a veces me acompaña María José, pero hay una realidad, hoy está muriendo gente por la mala manipulación de los alimentos y al cortar las cadenas de frío. Bueno, hay que tener un mayor control, ¿no?